El presidente ruso Vladimir Putin puso en alerta sus fuerzas nucleares en un arriesgado paso que busca intimidar al mundo entero ante las retaliaciones económicas y acciones disuasivas de la OTAN. Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции. En una intervención televisiva a su país, Putin explicó que los países occidentales no solo están llevando a cabo acciones inamistosas contra nuestro país en el ámbito económico, sino que altos funcionarios de estos mismos países nos atacan. Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим несения боевого дежурства. Entre tanto, en Ucrania, escenario del conflicto que ahora pone en vilo a la paz mundial, el presidente Volodymyr Zelensky advirtió que la noche pasada fue dura. Más ataques, más bombardeos de áreas residenciales e infraestructura civil. No hay una sola instalación en el país que los ocupantes no consideren objetivos admisibles. Entre tanto, Rusia envió una delegación a Bielorrusia para diálogos de paz con Ucrania. Según el Kremlin, el presidente ucraniano propuso otras sedes y aseguró que su país no está dispuesto a reunirse en Bielorrusia, desde donde se lanzó parte de la invasión terrestre.